Dice el presidente Donald Trump que está usando a México como muro en su frontera sur. Es decir, los mexicanos estamos siendo empleados del gobierno norteamericano. Y dice el presidente mexicano que no pasa nada, que él está tranquilo, que su conciencia está tranquila. ¿Quién de los dos está mintiendo? ¿Qué acuerdos secretos hicieron los dos presidentes? ¿Y cuál va a ser el resultado de esta situación? No va a haber ningún castigo, ninguna sanción, ni una llamada de atención para el mentiroso presidente mexicano. Piénselo.